Buenos días, anoche tuvimos un gran evento de Fastlane, el cual contó con varias muy buenas luchas, y un par que solamente estuvieron flojas, en donde en líneas generales, Fastlane fue un gran evento, donde al fin después de mucho tiempo la WWE, supo juntar lo mejor que tiene Raw, y lo mejor que tiene SmackDown, y que casi todo brille, sin necesidad de cruzar a los luchadores entre las marcas. Habiendo hecho esta pequeña introducción, comencemos con la crítica y análisis, de lo que fue Fastlane 2019. Iniciamos el kickoff de Fastlane 2019, con una lucha de relleno pero que a pesar de serlo, fue un combate muy disfrutable, con Rusev y Nakamura enfrentándose al nuevo día. La lucha que sin duda alguna pudo estar dentro del evento, fue muy interesante, ya que ambos tag teams se complementaron muy bien, en un combate que fue de menos a más, y que si bien no terminó de explotar como podía haberlo hecho, tuvo una muy buena historia desarrollada durante el combate, donde lo único negativo me pareció que fue la tonta participación de Lana, pero de ahí en más la lucha fue muy buena para ser un relleno sin importancia. En cuanto al resultado, sin duda alguna no me gustó porque si hubieran querido hacer que el nuevo día se posicione como nuevos retadores al campeonato en parejas, podían haberse enfrentado a otros jobbers, y no hundir a Nakamura y Rusev quienes están haciendo un buen trabajo juntos, pero parece que es solo para mantenerlos a ambos en la empresa y en televisión pero no para darles un push o importancia juntos a corto plazo. La primera lucha de la noche fue por el campeonato en parejas de SmackDown, donde tuvimos un combate que creció de menos a más, y que fue tomando ritmo poco a poco pero creo que nunca terminó de tomar el ritmo que merecía el combate, ya que la primera parte de la lucha, Shane batalló contra los Usos, y en la segunda parte el Miz se puso al hombro el combate, y es en donde se vio lo mejor de la lucha, pero a su vez donde vimos que había potencial que no terminó de explotar. Lo mejor de la lucha creo que sin duda, fue el salto donde Shane interceptó en el aire a uno de los Usos, después creo el final del Miz volando no me gustó, más porque el Miz creo que hizo mal el salto y cuando el Uso que estaba en medio del ring lo tuvo que enganchar tuvo que dar la vuelta para quedar por encima, ensuciando el final de la lucha. Y lo mejor del combate, fue el tremendo giro de Shane McMahon volviéndose heel y atacando brutalmente al Miz, frente a su padre, tras perder los campeonatos y volver a perder esta noche el Miz, Shane se desquitó y retomó el rol de heel que debía tener desde hace unos meses, siendo este un giro perfecto ya que creo la gran mayoría pensaba que sería el Miz quien volvería a ser heel y creará la historia para WrestleMania, pero sin duda alguna me encantó mucho ver a Shane volviéndose heel, porque es lo que le queda mejor a un McMahon, sin dudarlo. Continuamos con la lucha por el campeonato femenino de SmackDown, donde se notó mucho que una luchadora apenas lleva un par de años en esta industria, y que la otra lleva muchos años, ya que Mandy Rose hizo un trabajo correcto, pero no se lució como pudo hacerlo en otro combate, se la notó un poco fuera de ritmo, no por ser mala sino por no estar al nivel de Asuka, quien iba a otro ritmo, y se notó principalmente en un par de movidas que no eran difíciles, y Mandy no supo hacerlas bien, más específicamente cuando debía o azotar o lanzar contra el suelo o a la campeona, y simplemente la tiró como si no pudiera aguantar el peso de Asuka. La actuación de Asuka en la lucha fue muy correcta lo que hizo que se viera notoriamente la diferencia de calidad entre ambas, y el final de la lucha fue estúpido y muy tonto, porque no entiendo para qué Sonya Deville buscaba algún objeto cuando la lucha simplemente no era una lucha sin descalificación, y dejó la lona de los costados arriba del ring, donde Mandy supuestamente se trabó en un momento, y permitió que Asuka ganara muy fácilmente, una lucha que pensaba que podía haber sido más, y que dejó en claro que Mandy Rose le falta mucho a para estar al nivel de un título individual, y donde vimos cómo nuevamente se rompe la unión de Mandy con Sonya Deville. La tercera lucha de la noche, fue un combate inventado por el señor Vince McMahon quien engañó a Kofi Kingston, haciéndolo creer que participaría en la lucha del campeonato de la WWE, y en realidad lo colocaron en un handicap match contra The Bar, quienes destrozaron muy rápido a Kofi, quien aguantó lo que más pudo, y todo terminó cuando Big E y Woods aparecieron para ayudar a su amigo, pero Nakamura y Rusev aparecieron para vengarse de los miembros del nuevo día, mientras en el ring Kofi Kingston ya no podía luchar más y de Bar se llevó una victoria fácil pero trabajada.
Creo que este segmento que contó una doble historia mostró dos puntas para WrestleMania, primero la rivalidad de Kofi Kingston por el campeonato de la WWE, sin los reflectores como en la lucha por el campeonato femenino de Raw, ya con un par de incidencias se ha manejado mucho mejor que la rivalidad por el título femenino, mostrando a Kofi como es perjudicado por Vince McMahon, y a pesar de esto el miembro del Nuevo Día no se rinde y continúa buscando su sueño. Por otro lado, hemos visto en este más segmento que lucha, el inicio de lo que será la rivalidad por el campeonato en parejas de SmackDown, que terminará en WrestleMania seguramente como un Fatal Four, si es que no se agrega algún tag team más. Después de terminar la primera hora exclusiva de SmackDown, y si le agregamos el kickoff, mucho más de una hora, pasamos a la fenomenal lucha por los campeonatos en parejas de Raw, donde fue una lucha al total estilo de NXT y no del roster principal, con mucho dinamismo, mucha ida y vuelta, y prácticamente con casi ningún segundo sin que se frene el combate, donde los muchachos recién ascendidos como Ricochet y Aleister Black se lucieron a la perfección, robándose la lucha. Las tres parejas se combinaron muy bien, y prácticamente la lucha rozó la excelencia, con las tres parejas luciéndose, algunas más que otras, pero sin duda una enorme lucha inolvidable, donde lo único negativo fue el botch grande entre Ricochet y Scott Dawson, y tal vez el final con Chad Gable perdiendo ante Revival, pero en definitiva fue una muy buena lucha. Pasamos a una lucha anunciada en el pre-show del evento, que fue el mismo Fatal Four que pudimos ver el último martes en SmackDown, pero esta vez defendiendo el campeonato de los Estados Unidos por primera vez, Samoa Joe, contra Andrade, Rey Mysterio y R-Truth, en lo que fue una espectacular lucha también, con los cuatro luchadores combinándose muy bien como fue en el martes, pero con más tiempo y con un poco más de libertad para mostrarse con muy buenas movidas. El combate en líneas generales fue estupendo, y creo que no tiene nada reprochable, ya que cada luchador tuvo más de un momento para lucirse, para dominar el combate, y para mostrarnos la categoría y calidad que tiene cada uno de estos cuatro luchadores. En fin, el resultado del combate me pareció bueno, y como detalle que pasó tal vez sin que nos diéramos cuenta, me pareció muy interesante cómo Andrade y Mysterio se combinaron para atacar, creo que al campeón, de una gran manera, y tal vez nos adelantaron lo que podremos ver muy pronto entre Mysterio y Andrade. Luego tuvimos la primera defensa de la historia de los campeonatos en parejas femeninos de WWE, donde tuvimos inesperadamente una lucha con mucha acción y un muy buen ritmo, lo cual me sorprendió mucho y me terminó gustando, ya que ambas parejas estuvieron con el timing perfecto para esta lucha, y prácticamente cada una dejó todo de ellas. Lo único creo criticable fue un par de errores pequeños que tuvieron en algún cruce las luchadoras, pero no es algo que opacara la buena lucha que nos dieron, donde tras marcar que Bayley es la luchadora más importante del tag team campeón, Nia Jax y Tamina las atacaron brutalmente, creo en un punto poniendo en tela de juicio porque las campeonas las derrotaron tan fácil, si cuando golpean podían haberlas destrozado fácilmente, siendo este creo un punto negativo de todo esto, ya que no se vendió bien al resultado de la lucha, ya que esto fue inmediatamente posterior al final. Lo bueno tras el combate, fue el careo de Tamina con Beth Phoenix que terminó a los golpes, y con Natalia intentando ayudar a su vieja amiga, pero no pudiendo hacerlo, y planteando de esta forma una lucha para WrestleMania 35. Continuamos con el campeonato de la WWE, que lamentablemente como volvió Roman Reigns, otra vez el campeonato más importante de la historia de la WWE, queda por detrás de un luchador. La lucha que inicialmente sería solo con Kevin Owens contra Daniel Bryan, se convirtió en una triple amenaza, tal como había anunciado temprano en la noche Vince McMahon, pero el tercer participante sería Mustafa Ali, quien fue colocado en el combate por dos razones, una por no haber luchado en Elimination Chamber, y la segunda razón para hacer que Owens no tenga que llevar el ritmo del combate todo el tiempo, y para que el resultado de la lucha no terminará afectando a KO. El combate fue muy bueno, principalmente por el aditamento que le agregó la participación de Mustafa Ali, porque los tres juntos hicieron un gran trabajo, vendiendo muy bien las movidas y la historia que se contaba en la lucha, que terminó creo de una manera perfecta, con Owens habiendo entregado todo y siendo sacado de la lucha por Rowan, quien a comparación de participaciones en combates anteriores, esta vez su participación en esta lucha fue muy correcta y acertada, para que al final Bryan retenga el campeonato sobre Mustafa Ali, y no le restará prestigio a KO en su regreso.
Llegamos a la anteúltima lucha de la noche, donde lamentablemente se arruinó totalmente, la que podía ser la mejor rivalidad de la historia de la lucha libre femenina, ya que cuando tenemos a un luchador que debe vender una lesión fuerte, en una lucha en la que su futuro depende de la victoria o la derrota, no podemos esperar nada bueno, y mucho menos si esos condimentos están en una lucha femenina en la WWE, ya que lamentablemente este Charlotte vs Becky Lynch, fue la peor lucha de la historia entre ambas, y gracias también a la estúpida participación de Ronda Rousey, quien corrió hacia el ring como si su vida dependiera de ello, y simplemente en vez de hacer algo en el ring, creo apenas tocó a Becky Lynch, si es que la llegó a tocar porque creo que no lo hizo, y el árbitro terminó descalificando la lucha, y dándole la victoria a Becky Lynch. La lucha era muy predecible, pero el cómo se dio el combate fue horrible, y posiblemente la peor lucha del año, y donde Ronda demostró el por qué es un cáncer para la lucha libre femenina, porque apenas tocó a Becky cuando debía darle un golpe, y porque cuando debía vender un ataque, estaba celebrando la victoria de Becky Lynch con una sonrisa, que nada tenía que ver con cómo debía ella vender lo que había ido a hacer a ese ring. Y finalmente llegamos al main event de la noche, donde como dije antes, no me gustó que se le dé directamente el main event a una lucha que apenas se anunció hace una semana, y que no tenía historia detrás, y donde lo único relevante era ver el regreso de Roman Reigns, y el que supuestamente la vendieron como la última lucha de The Shield en la historia, algo que es una farsa total. En fin, a pesar de eso, viviendo como se dio la lucha coestelar, creo que el que fuera el evento estelar esta lucha no estuvo mal, porque el combate fue muy bueno, y se asimiló mucho a lo que fueron las épicas luchas de El Escudo con Evolution en el 2014, porque hubo acción casi siempre, ya sea en el ring, en la parte del ringside, o en los sectores entre el público, siempre estuvieron combatiendo. Creo que me gustó mucho ver cómo McIntyre, Lashley y Corbin, a pesar de tener unas semanas juntos, se unieron muy bien dando la impresión de ser un grupo aceitado, y que se le plantó muy bien a los miembros de El Escudo, razón por la que esta fue una lucha mucho más disfrutable, en comparación con las tantas luchas que nos dieron The Shield contra Ziggler, Strowman y McIntyre hace unos meses atrás. Al final, a pesar de mi crítica hacia que esta lucha fuera el main event, creo que al final queda desvanecida por cómo me tapo la boca el combate con lo bueno que fue, donde creo también que hay que destacar que en la lucha no se hizo foco nunca en el volver a ver luchar a Roman Reigns, sino solo se enfocó al grupo, aunque bueno, claro, como siempre, el que salió en la foto ganando el combate fue el mismo Roman Reigns. La verdad creo que ayer WWE, nos engañó y en vez de transmitirnos un pay-per-view, nos transmitió un house show, o mejor conocido un evento en vivo de los que no son televisados, porque permitió que sus luchadores se luzcan, nos den luchas de gran nivel, y apliquen movidas que normalmente no aplican en televisión, ya que el evento personalmente fue muy interesante y muy bueno en líneas generales, exceptuando dos luchas, y donde para ir cerrando el video, Fastlane 2019 fue un perfecto evento de transición, porque si bien no hubo ningún cambio de mano, el fin de este pay-per-view era ser la última parada hacia WrestleMania, y por lo predecible que era, por cómo se desarrolló, fue muy bueno el evento. Me gustaría saber cuál les pareció que fue la mejor lucha de la noche, qué les pareció el combate entre Becky Lynch y Charlotte, y qué les pareció en general el evento. Si les gustó el video, dejen su pulgar arriba, y suscríbanse al canal. Ahora me despido hasta la próxima, muchas gracias.